Llegó el niño. Fernando Tatis Jr. sigue demostrando que sí vale 340 millones y ahora le apodan el papá de los marineros de Seattle. El niño, Fernando Tatis Jr., a pesar de tener algunas lesiones, cada vez se levanta más fuerte y sigue demostrando por qué los Padres de San Diego lo firmaron por más de 300 millones en la Grandes Ligas. Tatis Jr. ahora conectó dos jonrones contra los marineros de Seattle y llegó a 13 en la temporada en solo 30 juegos. Desde que Fernando Tatis Jr. regresó de la lista de inactivo por un positivo a coronavirus, este ha entrado encendido con el madero, demostrando que solo tuvo un mal inicio de temporada y que no era nada a largo plazo en la Grandes Ligas. Tatis Jr. está bateando para 309 con 13 jonrones y 26 carreras remolcada, además de 10 bases robadas y 26 carreras anotadas en lo que va de la temporada, tomando las riendas ofensivas del equipo mientras Manny Machado trata con unos problemas en el hombro derecho. La cosa cada vez le salen mejor al hombre de los 340 millones, quien tiene el cuarto mejor contrato en la Grandes Ligas y por ende debe responder por eso a toda costa. Al principio de temporada, Tatis Jr. recibió mucha crítica por su mala ofensiva, sin embargo, poco a poco lo ha ido silenciando a todos. El valioso jugador dominicano Fernando Tatis Jr. proyecta quebrar varias marcas de los Padres de San Diego y ahora sumó un nuevo récord al ser el pelotero más rápido en llegar a los 200 hits en la historia de la franquicia de los Padres de San Diego. Aquí te dejo la gran actuación de Fernando Tatis Jr. contra los marineros de Seattle y ahora los fanáticos de San Diego lo apodan el papá de los marineros. Recuerda suscribirte a este canal para más videos y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en verlo. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. Sharply hit and through the left side. Into left field, Tatis got a base hit, trying for two. Throw to second, he'll get there. Runner goes and taking third base is Tatis. Center field, Mateo just into the game. Coming in, out is Tatis, and Fernando makes the catch, and he can turn it into two! Oh! Pitch and Tatis rips it into left field for a base hit. Profar will score and the Padres. High drive, deep left field. Hit number 200 for Tatis. Center field. Lewis going back. Look at that.